12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. A pocos kilómetros de la costa brasileña, el mar guarda el secreto sobre el final de uno de los hombres más lúcidos y polémicos de la historia argentina. Allí, durante la madrugada del 4 de marzo de 1811, fue arrojado desde la cubierta del buque británico Fame el cuerpo de Mariano Moreno, de solo 32 años. Durante su carrera política de apenas 7 meses, cosechó seguidores y poderosos enemigos. Fue uno de los máximos responsables de que la Revolución de Mayo de 1810 iniciara el camino hacia la emancipación. Su muerte, al igual que su carrera política, es objeto de controversias. Moreno es una de las figuras claves de la historia argentina. El personaje que abre el camino a la independencia. Que entrega su vida, su fortuna, a una causa superior, que es la causa de la libertad. Mariano Moreno es el fuego que inventó la patria. ¿Quién fue Mariano Moreno? ¿Fue la mente lúcida y humanista que luchó por las ideas de la igualdad y la libertad? ¿O fue el impiedoso que no dudó en mandar a fusilar a Liniers para defender con sangre la revolución? Mariano Moreno, el fuego de la revolución. Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Nace en un hogar modesto. Es la casa de un funcionario de la Caja Real, Manuel Moreno y Argumosa. Casado con Ana María Valle, que era una mujer nativa, criolla. Creo que sabía leer y escribir, lo cual no era un dato menor en aquel momento. Eran 14 hermanos y Mariano Moreno sobresaliendo desde un primer momento. Llegó a estudiar, algo que en esa época era claramente un privilegio. Y allí manifiesta capacidades excepcionales, sin ningún tipo de transgresión a el muy riguroso reglamento que tenía el Real Colegio de San Carlos. Los jóvenes porteños más acaudalados seguían sus estudios universitarios en España o en el Alto Perú. Para Mariano Moreno, esos destinos eran una utopía. La aparición de un clérigo cambió su fortuna. Un canónigo baja de Chuquisaca, Buenos Aires, se llama Felipe Iriarte. Le hablan de Mariano Moreno y destina 80.000 pesos para becarlo. Le esperaba entonces un largo, incómodo y peligroso viaje de 500 leguas. Es un viaje iniciático, un viaje muy profundo. Es un viaje con todo el frío y la lluvia y aquella enfermedad en Tucumán, viajando a Chuquisaca, días y días en cama. Y cuenta la leyenda, había una tinaja con agua que Mariano Moreno la rompe y se arroja el agua sobre sí e ipso facto, como en un milagro, se cura, como si fuera un bautismo que lo lanza hacia esa nueva vida. En Chuquisaca, Moreno se alojó en la casa del cura Matías Terrazas y se unió a los clubes secretos que se reunían por las noches a debatir las ideas libertarias provenientes de Europa. El canónigo Matías Terrazas es crucial para la vida de Mariano Moreno porque tenía una gran biblioteca. Le permite acceder a esa nueva literatura que llegaba con ciertas dificultades, ¿no es cierto?, al Río de la Plata y más aún al Alto Perú. Y eso le va a hacer llegar a lecturas que en el Imperio Español a veces no eran tan bien vistas. Que era la literatura de la enciclopedia, de un Voltaire, de Diderot, de Montalembert, de Montesquieu, de todos estos hombres que estaban modificando el pensamiento en Europa. El hombre nace libre, pero en todas partes se halla encadenado. La Ilustración y sus ideas de igualdad también cuestionaban el modo en que eran tratados los aborígenes americanos. Y
La experiencia en el Alto Perú, en lo que ahora es Bolivia, de Moreno, el hecho de haber conocido Potosí, le da una mirada muy interesante para lo que son los grandes héroes argentinos, en el sentido de que es uno de los pocos que realmente es filo indigenista. Ve literalmente, presencialmente, lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? La muerte masiva por la mita, ¿no? Ese innominado sistema de explotación que obligaba a los indios a ceder el derecho sobre sus propias vidas y a trabajar hasta morir bajo tierra allí extrayendo la plata. Lo que cree es que la conquista española lo que hizo fue quitarle los derechos a los que eran los habitantes originarios de esta tierra y que entonces de alguna manera cuando llegue la revolución lo que va a hacer es devolverle esos derechos que alguna vez le fueron usurpados por la fuerza. Desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Se ve continuamente sacarse violentamente a estos infelices de sus hogares y patrias para venir a ser víctimas de una disimulada inmolación. Moreno renunció a su idea de ordenarse como sacerdote al conocer a una joven del Alto Perú. Conoce y entabla esa relación, que fue la única relación amorosa de su vida, con Guadalupe Cuenca, que estaba destinada a ser monja, pero que enamorada de Mariano Moreno deja también los hábitos. Entonces, aquel destino eclesiástico queda absolutamente detrás y empieza a surgir ese joven abogado, ya brillante, que sabe incomodar, que defiende a indios cuando no debían ser defendidos, y entonces Chuquisaca no es el mejor lugar para pasar una vida tranquila. Es un abogado que retorna bien armado a Buenos Aires con un perfil diferente al que sus padres habían soñado para él. Ya en Buenos Aires, Mariano Moreno comenzó a ejercer la abogacía. Sucesos inesperados lo llevarían en poco tiempo a la cima de una revolución. Mariano Moreno nació en la calle San Francisco, en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Esa calle recibe actualmente el nombre del Prócer de Mayo. En 1938 se instituyó el 7 de junio como el Día del Periodista para recordar la creación de la Gaceta de Buenos Aires. En Buenos Aires, Moreno encontró una atmósfera turbulenta. Los hacendados criollos reclamaban a las autoridades coloniales mayor libertad para comerciar sus productos. Los hacendados en Buenos Aires eran casi lo que hoy llamaríamos una clase media, es decir, un sector muy marginal de la élite, con muy poco peso en comparación con los grandes comerciantes. Moreno lo que hace es defender sus intereses, que lo que quieren es libre comercio, no con Inglaterra necesariamente, sino con cualquier potencia extranjera, con cualquier país no español. Esta visión hace que Moreno trabaje en función de esta apertura del comercio y la finalización del pacto colonial tal como se lo había conocido hasta ese momento, que era un pacto de sujeción monopólica a la corona española. La tarea de Moreno se vio interrumpida por una invasión. El 24 de junio de 1806, una fuerza británica desembarcó sin previo aviso en las costas de Quilmes y ocupó la ciudad. Yo he visto en la plaza llorar muchos hombres por la infamia con que se les entregaba. Y yo mismo he llorado más que otro alguno cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806 vi entrar 1.560 hombres ingleses que, apoderados de mi patria, se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de esta ciudad. La resistencia de los porteños desalojó a los británicos de la ciudad. Al año siguiente, los vecinos repelieron un nuevo intento de ocupación. Las invasiones encendieron la chispa libertaria en los porteños. Les enseñó que podían defenderse sin la ayuda de la corona. A partir de las invasiones, Moreno se convierte más y más en un auspiciante de la intervención de Gran Bretaña en el comercio en estas tierras, lo cual en su momento era revolucionario. Moreno escribe La representación de los hacendados, en donde cuestiona el monopolio comercial español. El germen revolucionario empieza a crecer dentro del joven abogado.
La representación de los hacendados en realidad lo que hace es reclamar que se permitiera al Río de la Plata abrir sus puertas al comercio de otras naciones, que particularmente de Inglaterra, porque estaban siendo asfixiados. Esa es una de tantas expresiones de los criollos de buscar la revolución y tal vez la independencia, ¿no? Los pueblos que han resistido el yugo opresor están todos ocupados en sostener su libertad. No puede ver sin horror un atentado tan manifiesto contra los más sagrados derechos de la propiedad y libertad del hombre y del ciudadano. Un suceso inesperado lo llevaría poco después a tomar el camino de la revolución por la independencia. En 1808, el emperador francés Napoleón invadió los reinos españoles y tomó cautivo al rey Fernando VII. Poco después, los criollos porteños iniciaron el camino de la revolución emancipadora. A mediados de mayo de 1810, un buque británico trajo la noticia de la disolución de la Junta de Sevilla, órgano de gobierno que actuaba en nombre del rey prisionero. La revolución, a diferencia de otras revoluciones, no estuvo planeada. Se improvisó ante una noticia súbita, que es la caída de todo lo que quedaba del poder español a manos de los franceses a principios de 1810. Un grupo de porteños aprovechó la oportunidad para poner en duda la autoridad del virrey Baltasar de Cisneros, quien se vio obligado a convocar a un cabildo abierto. Moreno participó en silencio de las deliberaciones. Incluso hay un cuadro famoso de Subercaseaux que lo pinta Moreno cabizbajo, tomándose el mentón, escuchando, pero sin actuar en el cabildo del 22 de mayo. Lo que tiene Moreno es que es un personaje que tiene mucho prestigio entre sus pares, ¿no? Es un abogado prestigioso, un personaje que ha mostrado ya su valía y que puede servir para la acción. En la tarde del 25 de mayo, el virrey fue obligado a renunciar y asumió una junta de vecinos con mayoría criolla. Aunque al principio se mostró reticente, Mariano Moreno aceptó finalmente el cargo de secretario del nuevo gobierno por pedido de Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Van a buscarlo a su casa. Él no estaba como Belgrano o como Castelli en una actitud de mayor compromiso en ese momento. Si el abogado Moreno fue hasta ese momento un moderado político, a partir de entonces abrazó con pasión la corriente revolucionaria. Su energía y determinación lo convirtieron en un protagonista principal en esos días. Moreno no es para nada importante antes del 25 de mayo y se convierte en la figura clave a partir del 25 de mayo. Moreno es el primero que impugna realmente la legitimidad española de dominar América. Porque él es el primero que va a decir, apelando a Rousseau, que como la conquista española fue hecha por la fuerza, no hubo un contrato. No es que los americanos acordaron con el rey ser dominados por el rey, sino que se impuso por la fuerza. Y la fuerza no da derecho. La revolución estaba lejos de estar asegurada. Era preciso sumar a todo el virreinato. La Junta ordenó la partida de una fuerza militar al mando de Francisco Ortiz de Ocampo para hacer frente a los focos contrarrevolucionarios en Córdoba, el Alto Perú, la Banda Oriental y el Paraguay. El ex virrey Liniers encabezó la sublevación en Córdoba. Eran tiempos riesgosos para los hombres de Mayo. Rodeados de adversarios y conviviendo con vecinos cuya fidelidad a la Junta era dudosa. La revolución al principio es casi simplemente un cambio de gobierno. Lo que es claro es que el proceso que empieza en ese momento es revolucionario. No era clarísimo que el triunfo de mayo de 1810 de los revolucionarios implicaba su triunfo para siempre. Ellos estaban muy asustados, estaban muy preocupados. Por eso empiezan también rápidamente un control político en la ciudad de Buenos Aires para poder detectar a quiénes son los opositores al sistema del día. Tratan rápidamente de imponerse sobre el interior y que el interior apoye en lo que hace Buenos Aires. Y por la duda mandan un ejército, ¿no? En julio de 1810, las tropas porteñas llegaron a Córdoba. Liniers y media docena de conspiradores fueron apresados. La orden de Moreno a Ocampo, avalada por el resto de la Junta, fue terminante: ejecutar a Liniers.
Liniers era el líder contrarrevolucionario por su historia, porque era el reconquistador de Buenos Aires, porque era popular. Triunfante la revolución, los contrarrevolucionarios lo van a buscar. Asume ese pedido y convoca a 1000 hombres. Y se convierte en una amenaza para la revolución naciente. Era un caudillo. Y muchos temían que si Liniers era llevado a Buenos Aires, pudiera inclinar la balanza a favor de los que no estaban con la revolución. A Liniers no le cabían dudas que el destino final de ese movimiento era la independencia. Si Liniers continuaba vivo, la revolución continuaba amenazada. Entonces Moreno da la orden de liquidar a Liniers. Y es una orden terrible. Vaya usted, y espero que no incursione en la misma debilidad que nuestro general. Si todavía no se cumple la determinación tomada, irá el vocal Larrea, a quien pienso no faltará resolución. Y por último iré yo mismo si fuese necesario. Ortiz de Ocampo, que fue a quien primero se le encomendó la ejecución de Liniers, lo capturan a Liniers, pero no se anima a matar a Liniers. Moreno insiste, redobla la apuesta, envía a Juan José Castelli, a Domingo French, personajes más arriesgados y bravíos. El 25 de agosto, Liniers y sus seguidores fueron fusilados en el paraje Cabeza de Tigre, cerca de Cruz Alta, Córdoba. French dio el tiro de gracia a la contrarrevolución. La muerte de Liniers fue probablemente la decisión más importante en la vida política de Mariano Moreno. Ese disparo de Domingo French sobre la sien de Liniers es el fuego que inventó la patria, porque ahí triunfa un modelo sobre otro. El efecto fue el esperado. La revolución ya no tendría marcha atrás. Mariano Moreno fue homenajeado con una localidad bonaerense, calles en cada ciudad argentina, una estación de la línea C de subtes, 2 estaciones de tren, una terminal ferroviaria en Rosario, una plaza situada frente al Congreso Nacional y cientos de colegios y bibliotecas en todo el país. Moreno tenía ideas muy claras respecto a la necesidad de difundir la doctrina de la revolución. Con ese fin, fundó la Gaceta de Buenos Aires el 7 de junio de 1810. Es fundamental la Gaceta en la historia de Moreno y en la historia argentina, porque la Gaceta fue pensada como un instrumento para adoctrinar al pueblo acerca de la nueva causa, de la causa que se iba a defender. Obliga a que el periódico se lea en las iglesias, lo cual es una idea muy interesante, porque en una sociedad donde la mayor parte de la población es analfabeta, muchos de esos analfabetos también se enteran de lo que ocurre. El pensamiento político de Moreno es el que desarrolla en el periódico revolucionario La Gaceta a partir del 25 de mayo, el periódico que él mismo funda. Es un pensador en acción. Moreno, sin embargo, censuró aquellas ideas que contrariaban los objetivos revolucionarios. Cuando él publica El contrato social de Rousseau, le saca un capítulo en el cual Rousseau condena fuertemente a la iglesia y a la religión en general, en una sociedad que es unánimemente católica y que no aceptaría en ese momento una crítica. Sus ideas para consolidar el nuevo gobierno se plasman en un documento central que se le adjudica, el Plan de Operaciones. Y así no debe escandalizar el sentido de mis voces, de cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa, aun cuando tengan semejanza con las costumbres de antropófagos. Para conseguir el ideal revolucionario, hace falta recurrir a métodos muy radicales. Ese documento apareció a fines del siglo XIX en el Archivo General de Indias de Sevilla. El estilo del plan de operaciones no es el de Moreno, la grafía tampoco, pero es posible que él haya sido. El tema es que no podemos realmente establecer si fue o no. Lo que es claro es que muchas de esas ideas estaban en Moreno y su grupo. Entonces, es posible que algún seguidor de Moreno lo haya escrito y también es posible que algún enemigo de Moreno lo haya escrito para ensuciar a los morenistas. Claramente, esas ideas, lo importante, circulaban en la época. Entonces, el plan de operaciones es un producto de esa época, es un producto que son ideas que están discutiéndose. Una expedición militar enviada por Moreno al Alto Perú
puso en práctica las ideas del plan de operaciones y las propuestas de igualdad de derechos entre criollos, españoles e indígenas. La ceremonia de Juan José Castelli para celebrar la Revolución de Mayo en Tiahuanaco frente a miles de indígenas tiene que ver con este espíritu terrible de Moreno en un punto, porque Castelli ordena en Alto Perú fusilar a todo aquel que no sea un amigo declarado y activo de la revolución, pero que promueve, como ya venía esbozando aquel Moreno de Chuquisaca, la igualdad con los indios. Ese espacio que concreta Castelli de alguna manera plasma aquella idea de Mariano Moreno. Con cada paso, el secretario afianzaba la revolución, pero también cosechaba enemigos. El presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, era uno de ellos. Tanto Moreno como Saavedra son revolucionarios. Ahora, la diferencia es hasta dónde ir con los cambios, ¿no? Es decir, Saavedra es claramente lo que llamaríamos un moderado, alguien que quiere cambios mínimos, mientras que Moreno busca cambios mucho mayores. Plantea la posibilidad de la independencia, abre la posibilidad de la construcción de una república, es filoindigenista. La noche del 5 de diciembre de 1810, llega a Buenos Aires la noticia del gran triunfo patriota en la batalla de Suipacha. En una celebración organizada en el regimiento de patricios, el capitán Atanasio Duarte realiza un gesto que irrita a Moreno. Decide nombrar en una ceremonia a Cornelio Saavedra como emperador y rey y monarca de estas tierras, y para eso prepara una corona de azúcar que le entrega a la mujer de Saavedra para que lo corone simbólicamente y demás. Moreno, que estaba llegando a esa reunión, escuchase esto y volviese al fuerte y redactase el decreto que impuso, por el cual la única que recibía honores era la Junta y no el presidente. Aquí ya no hay monarcas, acá no hay emperadores, acá hay una junta de gobierno y amerita la elaboración de lo que llama un decreto de supresión de honores, en el cual no hay sujetos superiores a otros en aquella sociedad. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos el sagrado dogma de la igualdad. Mi superioridad solo existe en el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado. En las demás funciones de la sociedad soy un ciudadano sin derecho a otras consideraciones que las que merezca por mis virtudes. El presidente de la Junta decidió confrontar abiertamente con Moreno. Saavedra, interesado en la participación de las ciudades del interior, invitó a las provincias a sumarse a la Junta a través de delegados. El secretario intuyó el final de su mandato cuando los enviados de las provincias se integraron en la Junta Grande y diluyeron su poder. 7 meses después de alcanzar la cumbre de la revolución, Moreno decidió dar un paso al costado. Mariano Moreno abandona el gobierno, yo creo que acosado por una adversidad política. La constitución de la Junta Grande con los delegados del interior no era exactamente el plan de Mariano Moreno. El grupo morenista se da cuenta que esa presencia de muchos diputados va posiblemente a obstaculizar los objetivos que tienen. Y entonces intentan, de alguna manera, impedir el acceso de los diputados. Pero los diputados llegan y con el respaldo de Saavedra se quedan. Y es el momento en que Moreno renuncia. Dentro de la puja de poder, pierde fuerza y decide apartarse, ¿no? Moreno se va. Lo nombramos ministro plenipotenciario ante la Corte de Brasil y ante Gran Bretaña. Empieza a regir una nueva etapa, que es la etapa de la Junta Grande. Mariano Moreno es el único prócer argentino que no fue sepultado en tierra firme. Solo se sabe que murió en algún sitio frente a las costas de Santa Catarina, Brasil. Moreno dejó la Junta con el proceso revolucionario en marcha. Su paso por el gobierno fue breve, pero fundamental para alejar el riesgo de una marcha atrás. Derrotado, Moreno renunció a su cargo, pero no a seguir trabajando por la causa de Mayo. Se conformó con una tarea menor,
viajar a Gran Bretaña para conseguir apoyo y armas que sirvieran para enfrentar a los ejércitos realistas. Partió en los primeros días de 1811 a bordo del buque Fame, en compañía de su hermano Manuel y el joven Tomás Guido. Un mes más tarde, la nave apenas había alcanzado las costas del sur de Brasil. La salud de Moreno comienza a debilitarse al punto de carecer de fuerzas para levantarse o comer. El capitán del barco le suministró un vomitivo, pero la dosis del medicamento fue errada y excesiva. Su hermano Manuel, testigo del final, relata ese momento. Si Moreno hubiese sabido que se le daba tal cantidad de esa sustancia, sin duda no la hubiese tomado a la vista del estrago que le causó. A ello siguió una terrible convulsión que apenas le dio tiempo para despedirse de su patria, de su familia y de sus amigos. La muerte de Moreno es un enigma también muy significativo para la historia argentina, porque no sabemos cómo murió. Lo que no se puede afirmar, categóricamente lo asesinaron o murió de muerte natural. La versión de Manuel Moreno, el hermano de Moreno, testigo, es la de que fue envenenado por el capitán. Iba a comprar armas a Inglaterra. ¿Por qué habrían de matarlo los ingleses? Mariano Moreno murió el 3 de marzo de 1811. Su esposa, sin saber que estaba muerto, siguió escribiéndole cartas por 5 meses. Mi querido Moreno de mi corazón, me alegraré que lo pases bien. Yo y toda la familia quedamos buenas. Pero ya te puedes hacer cargo cómo estará mi corazón con tu ausencia. Y cada día se aumenta más mi pesadumbre al ver que se cumplen 4 meses, 18 días de tu salida, y todavía no tengo consuelo de recibir carta tuya. En el océano se esconde la verdad sobre la muerte de Mariano Moreno. El último cobijo del patriota acaricia las costas del continente al que ayudó a ser libre. El legado de Moreno es el legado de un hombre que en los inicios de la vida libre de un país busca el bienestar no solamente de los que más poseen, sino también de las clases menos acaudaladas, incluso preocupándose por los indios. Es un hombre que también tiene una postura visionaria. Es el primero que en el Río de la Plata señala con claridad la importancia que tiene la libertad de expresión. Uno podría decir que la historia argentina hubiera perdido, si él no hubiese existido, una mirada extremadamente lúcida de los procesos económicos. Moreno ve que la estructura económica primaria cambia y lo ve antes que los demás. Y esta es su lucidez. Y por eso es un revolucionario. Moreno es una de las figuras claves de la historia argentina. El revolucionario, el personaje que abre el camino a la independencia. Moreno es la posibilidad de una sociedad mejor, ¿no? Es un auténtico revolucionario en el sentido de creer que a través de la voluntad se puede transformar la sociedad. Un personaje decisivo en la historia argentina. Mariano Moreno representa un pensamiento y una fuerza temprana en el proceso de emancipación sudamericana. Derrotado en la arena política, murió antes de ver cómo sus postulados eran recogidos por las siguientes generaciones. Las bases que estableció para los tiempos que estaban por venir mostraron ser tan sólidas como sus convicciones libertarias.